sound, back to the sound. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien, que se la estén pasando de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal, David Biker. En esta ocasión les presento la Bravia RT 150 centímetros cúbicos, una motocicleta de la marca Velocy, que esta marca pues es una marca mexicana y que pues se está comercializando diferentes modelos de motocicletas, tales casos como modelos ya muy conocidos como la Velocy Severus, que ya pues tendríamos la 250 y las versiones 300 centímetros cúbicos. Y pues vamos a estar hablando de esta motocicleta de trabajo, que en lo personal se mira bastante bien. Los colores pues sí son muy estéticos, tiene una combinación entre el color rojo, blanco y parte del color negro. Pues al igual se asocia para tener ya un modelo más a elegir, tener una opción en este mercado mexicano si es que te adentras a comprar una motocicleta para tu trabajo. Esta motocicleta pues ya pertenece al año 2023, en lo cual pues ya trae GPS incluido, y pues en cuestión del GPS pues tendrías que comprar un chip para que pueda estar funcionando, y para que pueda funcionar tienes que llevarla al taller para que se lo puedan hacer su instalación. Tiene su alarma, encendido a control remoto a distancia desde 5 a 8 metros, puerto USB que tiene, y es un punto a favor, un puerto de medida 1.0, en la cual pues el rendimiento es mínimo y pues no tendrías tantos detalles en cuestión al tema de la batería. Tenemos el frenado de disco delantero, en la parte de atrás su freno de tambor. En cuestión al diseño pues sí se ve como una motocicleta estilo urbana y motocicleta de trabajo como tal, pues no es una moto de trabajo como tal, porque si es una moto así tal cual pues tendría que ser su faro totalmente redondo, y pues vemos un faro totalmente a ese diseño para ciudad que se mira bastante bien. Vámonos con su motor. Su motor es monocilíndrico de 4 tiempos, es enfriado por aire, de 147 centímetros cúbicos. Viene contando con 10.4 caballos de fuerza a las 7000 revoluciones por minuto, estándar 5 velocidades. La velocidad promedio que va de esta motocicleta desde 90 a 95 kilómetros por hora. Y pues sí, es una velocidad promedio. Tenemos un tanque de combustible de capacidad de 13 litros, rendimiento por litro de 38 kilómetros por litro. En cuestión al tema de sus llantas, pues encontramos ya llantas para carretera totalmente, una 80-100 rin 18 adelante, y para la parte de atrás una 90-90 rin 18. Y como la velocidad máxima que dice su ficha técnica de esta motocicleta es de 105 km por hora, pues yo digo que no alcanzaría esta velocidad, al menos que vaya esforzando su motor, pero lo más aceptable es de 90-95 km por hora, que está bastante bien. Tenemos la capacidad de carga de 150 kilogramos. Los mandos del mando izquierdo tenemos para poner las luces bajas y altas, direccionales izquierda y derecha, claxon, luces de paso o flash to pass. Y como lo pueden estar viendo, su tablero completamente análogo. Aunado a esto, su puerto USB de medida 1.0, y de la parte de su mando derecho el cortacorrientes para poner las luces, cuartos y el encendido electrónico. En cuestión al tanque, pues es un tanque sumamente muy bueno, y pues tendríamos el diseño en su color bastante bien, que se mira bastante bien en el tema de los colores combinados. Y pues especialmente a mí me gusta esta bonita motocicleta, que es de la marca Velocy, la Bravia 150 modelo 2023. Bueno, amigos, sin nada más que decir, yo soy tu amigo David Biker y nos vemos hasta un próximo video.